Artículo 122. Los senadores y los representantes, después de incorporados a sus respectivas cámaras, no podrán recibir empleos rentados de los poderes del Estado, de los gobiernos departamentales, de los entes autónomos, de los servicios descentralizados o de cualquier otro órgano público, ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma. Sin consentimiento de la Cámara a que pertenezcan, Quedando en todos los casos vacante su representación en el acto de recibir el empleo o de prestar el Servicio. Cuando un senador sea convocado para ejercer temporalmente la presidencia de la República, y cuando los senadores y los representantes sean llamados a desempeñar ministerios o subsecretarías de Estado, quedarán suspendidos en sus funciones legislativas, sustituyéndoseles mientras dure la suspensión por el suplente correspondiente.